Hola. Ui. Va, perfecte. Bueno, abans que res, enhorabona pel dia que esteu disfrutant avui, gaudint avui. Yo os voy a hablar en castellano, ya después de la demostración en inglés no me atrevo, pero en castellano voy mucho más fluido. Bueno, la verdad es que sois el futuro del pago de mi jubilación. O sea que espero que esta charla al menos os dé unos pequeños detalles de lo que yo he aprendido hasta ahora en mi corta vida, ¿no? Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy una persona que me dedico a los mercados financieros desde el año 1998. Yo tenía muy, muy claro que me quería dedicar a la bolsa. Me fascinaba el baile de números, ¿no? Las acciones subían, bajaban, ¿no? Quería entender por qué y rápidamente el objetivo que yo me planteé fui a buscarlo, ¿no? Y esto es algo que debéis de entender. O sea, ir a buscar lo que queréis ser de mayores. Porque tal como está el mercado laboral hoy en día, es muy difícil que os vengan a buscar a casa. Si tenéis claro lo que queréis hacer, ir detrás de ello, luchar por ello y agotar todos los recursos antes de decir que no podéis conseguirlo. Paralelamente, ha ido creciendo pues el Joseph deportista, fruto de la casualidad y de una larga historia que no voy a explicar porque hoy sois los protagonistas vosotros, ¿no? Ahora mismo pues soy atleta del equipo internacional Red Bull, ¿no? Pues el hecho deportivo que cambió mi vida, ¿no? Pues fue el hacer el Ultraman, que es nadar 10 kilómetros y 145 kilómetros de bicicleta el primer día, 275 kilómetros de bicicleta el segundo día y 84 kilómetros corriendo el tercer día, ¿no? Y al final, cansado, ¿eh? Ahora que lo he dicho. Pero se puede hacer y yo os daré las primeras pautas de cómo se puede hacer esto, ¿no? Y en principio, el Joseph, ¿no?, de la derecha y el Joseph de la izquierda, ¿no?, pues poco tienen que ver, ¿no? ¿Qué tiene que ver un tío que hace 13 años que se intenta ganar la vida con la bolsa con una persona que solo hace sufrir a su madre deportivamente hablando, ¿no? Pues a continuación lo vais a entender, ¿no? Mirad, la bolsa y el deporte tienen mucho, mucho que ver, ¿no? Mucho que ver. Y los valores que te aporta el deporte, a mí, en mi mundo profesional, me han servido muchísimo. Al final, ¿cómo podemos, ¿no?, estas cifras que os he comentado, cómo se pueden conseguir, ¿no?, ¿verdad? Visto así, parece difícil, ¿no? Y es difícil, ¿no? Es difícil si pensamos en la totalidad del objetivo, ¿no? ¿Verdad? Si nos planteamos un objetivo ambicioso, como pienso que todos los de aquí sois, ¿no?, ambiciosos y con ganas de conseguir todo aquello que creéis que os merecéis, ¿no?, os vais a poner una meta que aparentemente os va a costar, ¿no? Mirad, cuando hay que correr 84 kilómetros, lo que está claro es que no hay que pensar que te quedan 84 kilómetros, ¿no? Yo si voy corriendo por Hawái, ¿no?, 35 grados, 95% de humedad, si en el kilómetro 10 pienso que por delante me quedan 74 kilómetros, en ese momento me paro. Os lo aseguro, porque todo el mundo está en playas preciosas en Hawái y tú estás en una carretera horrible corriendo 84 kilómetros, ¿no? Pero hace unos años, en el año 2006, en una competición en el desierto del Sáhara, aprendí, naturalmente me salió la técnica de fraccionar objetivos, ¿no? Y es algo que a mí profesionalmente me ha funcionado muy bien. ¿Verdad que aquí todo el mundo es capaz de correr 15 minutos? ¿Sí o no? ¿Más rápido, más lento? ¿No? Sí, pero todos sois capaces de correr 15 minutos, ¿no? Cuando conseguís un objetivo, ¿qué tenéis que hacer? ¿Quién me lo dice? Venga, no es una clase, pero ¿quién me lo dice? ¿Plantearse otro? ¿Sí? ¿O darse un premio? Porque claro, si vosotros en la vida os planteáis objetivos y los conseguís y no hay una gratificación, la sucesión de objetivos va a perder importancia, ¿no? Así que plantearos objetivos ambiciosos, pero
asequibles que podáis alcanzar, porque es tan, tan desmotivante no poder no plantearse objetivos como plantearse un objetivo demasiado ambicioso. Si os fraccionáis esos objetivos, ¿de acuerdo? Si yo cuando corro 84 kilómetros, en lugar de pensar que me quedan 74 kilómetros, pienso que puedo correr 15 minutos, y 15 minutos yo sé que puedo correrlos, y al alcanzar 15 minutos me doy un premio, hombre, no me como un croissant, ¿no? Pero bebo un poquito de agua, me como un trocito de barrita, tendré la suficiente motivación como para poder ir a correr del minuto 15 al minuto 30. ¿De acuerdo? Así sucesivamente, ¿no? En términos bursátiles, pues os podéis imaginar, ¿no? Las rentabilidades a veces que nos autoexigimos, pues son elevadas, ¿no? Y esta técnica nos sirve muchísimo, ¿de acuerdo? Fraccionaros objetivos y daros pequeños premios cada vez que consigáis uno de ellos. ¿De acuerdo? Todo el mundo podemos correr 15 minutos, hay que premiarse cuando se consigue ese objetivo. No penséis inmediatamente en el siguiente, porque si no, os vais a acabar desmotivando. ¿De acuerdo? Cuando el cuerpo dice basta, vosotros debéis de creer ciegamente en lo que queréis ser de mayores. ¿De acuerdo? Como os han comentado, estáis en un momento crítico, ¿no? O nos quieren hacer creer que estamos en un momento crítico a nivel económico, ¿no? Y vosotros debéis ser capaces de creer en vosotros mismos. Si tenéis una idea, desarrollarla. Desarrollarla. Pensad que estamos en un mundo tan cruel que una empresa como Telefónica ganó 10.000 millones de euros y ese día despidió a 10.000 trabajadores. ¿De acuerdo? Así que si vosotros tenéis una idea, desarrollarla. ¿De acuerdo? No hace falta que sea la mejor idea de software del mundo, ¿no? A veces la palabra emprendedor se malentiende. ¿De acuerdo? Desarrollar esa pequeña idea valorando una cosa muy importante, que es la capacidad real de desarrollar ese proyecto y valorando mucho los costes fijos, ¿de acuerdo? Si contenéis los costes fijos, es más probable que vuestra idea lleve a buen puerto, ¿vale? Creer en vuestro proyecto, ¿de acuerdo? Al final, como os podéis imaginar, todo está en la mente, ¿de acuerdo? Todos somos iguales, todos somos seres humanos, ¿de acuerdo? Y todo está en la mente, ¿de acuerdo? Así que creer en vosotros mismos, ¿de acuerdo? Con la actitud no hay límites. Si vosotros creéis en la empresa que vais a trabajar, vais a ser mucho más eficientes. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante. Trabajar donde seáis felices. ¿De acuerdo? Porque al final, uno de mis mejores amigos una vez me dijo una frase que me hizo reflexionar mucho, ¿no? Y quizá gracias a esa frase, pues ahora soy deportista Red Bull, ¿no? Y me dijo, oye, tú te equivocas trabajando 16 horas al día, ¿no? Había una época que trabajaba 16 horas al día. Y me dijo, oye, intenta dormir 8 horas, trabajar 8 horas y dedicarte al menos un tercio de la vida para ti, ¿no? Y reflexionar esa frase, ¿no? Trabajar en lo que os gusta, dormir con la conciencia tranquila y tendréis 2/3 de la vida resuelta, que no es poco. ¿De acuerdo? Al final, ¿puede una persona con sobrepeso atravesar los Alpes corriendo, no? Tampoco os explicaré extendidamente la anécdota, ¿no? Pero la importancia del trabajo en equipo, ¿no? Yo la aprendí con este señor, que no sé si lo apreciáis bien, pero entre él y yo hay una cuerda que lo arrastro, ¿eh? Literalmente, ¿no? La persona que hay allá es Roberto Palmar, es redactor jefe del Marca, que yo estaba cabreado por lo del Madrid ayer, ¿no? Pero que me llamó, simplemente os menciono, ¿no? Me llamó un día, ¿no? Oye, Joseph, que me han ofrecido correr en una competición donde hemos de correr 250 kilómetros en 7 días por los Alpes, haciendo el Everest de subida, perdón, haciendo el desnivel acumulado de 2 veces el Everest, de subida y de bajada. Y el hombre, Palomar, hay que entrenar, ¿eh? Bueno, como podéis ver en la foto, no entreno mucho, ¿no? No entreno mucho, la carrera era por parejas y no me quedo otra, pues que trabajar en equipo, ¿no? Porque al final lo que yo aprendí aquí, que fue una cura de humildad increíble, quedamos los últimos, pero acabamos, ¿no? Porque al final, si hubiéramos trabajado los dos individualmente, él no hubiera acabado, ¿no? Porque al final nos hubieran descalificado, porque una de las condiciones es que la pareja llegara junta, ¿no? Pero si sois capaces, si estáis trabajando en un equipo y tenéis la humildad
de bajar dos peldaños vuestro nivel de esfuerzo para que vuestro equipo rinda más, ¿de acuerdo? El conjunto, el colectivo del equipo va a salir muy beneficiado, ¿de acuerdo? Así que, si alguna vez os encontráis en vuestro grupo de trabajo un palomar, pues tirarle la cuerda, ¿eh? Y hacer que consiga, ¿no? acabar y conseguir su objetivo, ¿eh? Ese señor que hay ahí agachándose es el que quitaba las banderitas, ¿eh? Es la prueba de que éramos los últimos, ¿eh? Muy bien, al final, ¿cuál es vuestro próximo reto, ¿no? O sea, la vida, el ser humano se mueve por objetivos, por ambiciones, por motivaciones, ¿de acuerdo? Y el tiempo pasa muy rápido y ahora vosotros estáis en una edad crítica, ¿de acuerdo? Que cada año que pasa no es un año más, ¿de acuerdo? De los 10 a los 11 años, pues bueno, ¿no? Pero de los 21, 22 o 23 o 25, los que tengáis, un año más es muy importante, ¿de acuerdo? Ser conscientes, del activo que debéis gestionar, el más valioso de vuestra vida, que es el tiempo. ¿De acuerdo? Marcaros objetivos para estar muy motivados. ¿De acuerdo? Al final, pues todos tenemos objetivos, nos movemos por la motivación de los objetivos marcados. Yo, estos son objetivos deportivos que he conseguido en mi vida y este es el próximo objetivo deportivo que me obliga hoy, pues, a haber hecho 5 horas de bicicleta y mañana más, porque si no, al final no entrenas todo lo que deberías. ¿De acuerdo? Y al final, pues, algo que a mí me ha aportado, ¿no? La capacidad que también debéis de ser conscientes, ¿no? Estamos en la era de la comunicación, ¿de acuerdo? Comunicar, explicar las cosas, ¿de acuerdo? Tenemos el privilegio de vivir en una era donde hablar con el mundo es gratis, ¿de acuerdo? Twitter, Facebook, blogs, webs, es gratis, ¿no? ¿Y dónde está el límite? Es una marca mía que nació gracias a Facebook, ¿de acuerdo? Y no quiero decir en qué lugar del mundo va a explotar Joseph, no. Quiero decir cuál es vuestro siguiente objetivo, ¿no? Y al final, nosotros, en un texto pues deportivo, ¿no? Con toques deportivos, lo hemos querido resumir así, ¿no? Where is the limit? ¿Dónde está el límite? Es dar una pedaleada tras otra cuando crees que ya no puedes más. Es dar una zancada más cuando tus piernas te piden parar. Es llegar a una meta que creías imposible. Es llorar de sufrimiento y no desfallecer. Es dar una abrazada otra y otra en medio del océano. Es fijarte un objetivo y darlo todo para conseguirlo. Es dar ese salto que creías imposible. Es remar hasta lugares insospechados y sentir tus brazos explotar. Es luchar contra tus pensamientos cuando todo se vuelve negro. Es demostrarte que siempre se puede más y más. Es andar y cruzar montañas sin pensar en lo mucho que te duelen los pies. Es pensar en llegar sin pensar en no llegar. Es bajar por pendientes que los demás ven como precipicios. Es escalar más arriba de lo que nunca había soñado. Es descubrir dónde no está tu límite y poder decir que todavía no sabes dónde está. Es motivar, animar y ayudar a que los demás se superen a sí mismos. Así que espero que vosotros no encontréis vuestro límite. Muchas gracias, mucha suerte y gracias.